maestro Juan Carlos Rivera Castellanos, bienvenido sea. Desde el inicio de la administración encabezada por el maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado, se planteó en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca para el periodo 2016-2022 al turismo como una de las actividades económicas y culturales más relevantes para nuestro estado de Oaxaca. Sabemos que la actividad turística en el estado es una de las principales generadoras de recursos económicos y de empleos. Por ello, para fortalecer este sector, según datos rendidos por el gobernador del estado en su segundo informe de gobierno, en este año se celebraron convenios de colaboración y coordinación interinstitucional con la finalidad de brindar apoyo de difusión a los 5 pueblos mágicos de Oaxaca. Sin embargo, no se hace mención de acciones concretas que se hubieran realizado para fortalecer las 10 rutas turísticas con las que cuenta nuestra entidad. En ese sentido, señor secretario, le pregunto, ¿cuáles fueron las acciones o políticas públicas que se implementaron en este ejercicio fiscal 2018 para dar promoción y difusión a las 10 rutas turísticas con las que cuenta el estado? En su exposición he visto y he escuchado que habla usted, señor, también de la conectividad terrestre y aérea, haciendo alusión a la infraestructura carretera con la que contamos en nuestra entidad. Sin embargo, es conocido por las y los oaxaqueños que éstas se encuentran en mal estado. Y ni qué decir de las carreteras que conectarán a la capital del estado con las regiones de la costa y el istmo de Tehuantepec, que fueron un compromiso, les recuerdo, del gobernador y que aún se encuentran inconclusas. En ese sentido, le pregunto, ¿cuáles fueron las acciones que implementó la Secretaría a su cargo, junto con otras dependencias, para impulsar que las conectividades terrestres en el estado se encuentren en buen estado y poder transitar a los atractivos turísticos con los que cuenta nuestro bello estado de Oaxaca? Y en relación al presupuesto asignado a la Secretaría a su cargo para este ejercicio fiscal, se contemplaron 91.343.865 pesos, de los cuales, según el tercer informe de avance de gestión, se devengaron 69.802.617 pesos para gasto corriente. Al respecto, les pregunto, sí, presidenta, es mi última intervención, participación. ¿Existieron políticas de austeridad implementadas por la Secretaría de Turismo con la finalidad de que se destinaran menos recursos al pago de servicios personales, materiales y servicios generales, y cuáles fueron estos? Es cuanto, diputada presidenta.